Vale. My soul corrupted by vengeance. Okay. Hath endured torment to find the end of the journey. Es que eres muy tonto. Génesis, ¿verdad? ¿No te das cuenta o qué? And your de lo ridículo que suenas. Does this mean you knew from the beginning? Stand and fight, soldier first class. Zack. Why is everyone always pushing things on me? Yeah. No, de hecho es más fácil que no entiendas el remake si has jugado esto. O sea, más bien esto lo que hace es complicarlo. ¿Qué pasa, Genesis? ¿Te gusta la conciencia vital? Balón abrazando, pesado. El que escribió esto se quedó contento, ¿eh? No sé si fue Nojima o quién coño fue el que escribió este juego, no me acuerdo, sinceramente. Pero el cabrón se quedó a gusto, ¿eh? Joder. Joder. ¿Fue Nojima? Pues me cago en sus putos muertos. Joder. Hay que reconocer que el juego a nivel de argumento es una basura. O sea, yo lo siento mucho, pero toda la parte de Génesis, los clones y tal, es una putísima vergüenza. Es malo, pero malo. Si fuera una historia sobre cómo Zack va creciendo un soldado y cómo aprende Dangeal y tal, bueno, podría llegar a comprártelo. Pero toda esta parte es mala. Es que no es que sea floja, es que es mala directamente. Es muy mala. Y que el problema que tiene este juego es que luego no encaja con lo que pasa en el 7 original. Porque esto es una puta sacada de la chistera del puto Nojima, que es un drogadicto. Claro, te centras en los turcos, te centras en Zack. Bueno, vamos a ver qué pasa. Shinra attacked us. Save your strength. I got some help from him. From him? Over there. Over there. El puto perro, ok. It's you. Menos mal que voy a poner el flashback porque no me acordaba del perro de la iglesia de Eris. Director. Venga, al azar, se ha muerto. No te rayes, Zack. Que tú vas a aguantar. Thank you. Nada, hombre, a mandar.
Eso, dale la puta manzana. Okay, let's eat. Sorry, I'm not the real thing, but... Is it good? Yeah. The gift of the god. Qué pesado es, tío, por favor. ¡Cállate ya! This apple? Okay. How are you? I wish I knew where you were. It's already been 4 years now. This is the 89th letter that I've sent to you. Es la primera vez que se da cuenta de que ha pasado tiempo, ¿verdad? I don't even know where to send them anymore. Creo que hasta ahora el tío no sabía cuánto tiempo había estado en la mansión de Shinra. O sea, de la mansión de Nibelheim, creo. Se acaba de enterar de que ha pasado 4 putos años. By the way, the flowers are selling very well. Okay. They make everyone so happy. Thanks to you, Zach. Vale. Aerith. 4 years. What do you mean, final? Aerith, wait for me. You're gonna make it too. You got that? This must be an important matter if they are sending the two of us. Apparently, the subject will become our brother. Is that so? But will he accept his fate willingly? Even if the morrow is barren of promises, no se calla ni cuando no está. Nothing shall forestall my return. No se calla ni cuando se ha ido, tío. To become the dew that quenches the land, to spare the sands, the seas, the skies, I offer thee this silent sacrifice.
Cisne! The army's mobilizing. Find the targets before they do. Understood. The army won't be as subtle. I want them alive. You hear me? Yo vaya curro las cinemáticas estas, qué bien se ve, tío. Of course. De verdad. I haven't even told him my real name. Help them. Cisne. I have letters for Zack. 88 of them. I'm just kidding. Vale. ¿Se viene el drama? You know I wouldn't do that to you. We're friends, right? They can't be serious. There's no way we're gonna find two needles in a haystack this size. There's no mission that's impossible for the Turks. Yeah, yeah. Also, Sung apparently has something to give him. Who? The target? So we're couriers now. Delivering packages to fugitives, huh? Va diseñaco, René Ruda, tío. Bueno, Ruda tampoco tanto, es un calvo con perilla. Pero de Reno mola un montón, tío. Mola un montonazo. You. Roger. All right, let's get going. Yo creo que está en la mierdísima, ¿eh? O sea, es un puto cocainómano. Hombre. Se ha puto movido. Boy, oh boy. The price of freedom is steep. Embrace your dreams. Hang on. And whatever happens, protect your honor. As soldier, come and get it. Activating combat mode. Pegan bastante, hijos de puta, ¿eh? Esto para mí es un remake, ¿vale? O sea, esto personalmente para mí es un remake. Y me parece que está muy bien hecho.
Qué bonito, joder. Cloud. Soldier. First class. ¿Cómo voy a continuar en fase de 7? ¿Cómo que continuar en fase de 7? ¿Es normal? Pero es normal. O sea, vamos a ver, es normal. La historia continúa en el 7 original, claro. Esto es una... O sea, el 7 original es una secuela de este juego. O sea, en la línea argumental original, Zack muere. O sea, en la línea original, Zack muere. Así que, obviamente... Pero vamos a ver, o sea... No entiendo cuál es el asunto aquí. Han respetado el juego original... Partiendo de la base... De que esto es una precuela del set original, no del remake. Es que no se sabe si el 7 remake está vivo o no. Puede ser una cosa paralela. ¿Entendéis? El asunto es que no continúa en el remake, vamos, que no es canon. O sea, que como no es canon, no tiene por qué morir Zack, te refieres. Pero no tiene sentido porque las cinemáticas de... O sea, lo que sale de Zack en el remake... es lo del Crisis Core. A ver, no sé, tampoco lo veo un detalle tan relevante. No lo veo tan relevante el poner remake al final o no poner remake. No lo veo tan relevante, sinceramente. Es que, aunque pusiera continúa en Final Fantasy VII Remake, aunque pusiera eso, daría igual porque pueden cambiar lo que les dé la gana. ¿Sabes? Pueden poner lo que les dé la gana. Claro, a ver, es un... A ver, espérate. A ver, es un reboot, de acuerdo. De hecho, es una secuela, en realidad. Porque continúa... Porque supuestamente estamos viendo lo que pasó. Pero, insisto, yo creo que simplemente una referencia, un homenaje al hecho de que todo lo que pasa en este juego es anterior al Final Fantasy VII. No al remake, sino Final Fantasy VII, porque es la verdad. Esto pasó años antes del arranque del sitio original. Sin más. Pero vamos a ver, que Zack esté vivo o esté muerto, ¿vale? Que Zack esté vivo o muerto, no va a determinarlo este juego. Lo va a determinar lo que le apetezca a Nojima ese día cuando se levante. ¿Sabes? O sea, aunque aquí pusiera Final Fantasy... O sea, aunque aquí hubiera terminado con... Continúa en Final Fantasy VII Remake. ¿Vale? Si un día se levanta por la mañana Nojima, juguetón,
y le apetece hacer que Zack sea un mariachi que trabaja en el Cañón Cosmo animando las fiestas de Bogenheim, puede hacerlo. O sea, no es algo que tenga ningún tipo de relación real. Puede hacer lo que le salga del puto rabo. Y Nomura le va a dejar. Claro, a eso me refiero, loco, a eso me refiero. Lo que tú comentas, o sea, evidentemente lo que acabo de jugar ahora, el Crisis Core, solamente es relevante en la historia del 7 original. Claro, lógico. Pero o sea, ya contaba con ello. Es que eso tiene sentido. Claro, pero eso es normal. Pero eso era evidente, coño. O sea, es un juego que es una precuela del 7 original. Es una cosa que es evidente. Lo raro sería que pusiera continúa en el 7 Remake. Ahí sería lo raro. Porque dices, ¿cómo que continúa en el 7 Remake si he visto a Zack en el Remake y en el DLC de Yuffie? Ahí sí que te rompería por todos los lados. Porque lo has visto. En dos ocasiones. Lo raro sería que pusiera continúa en el 7 Remake y digas tú, pero espera, espérate, acaba de morir Zack. ¿Cómo que continúa en el 7 Remake? ¿Y dónde sale este tío? Claro, pero vamos a ver, ahora puede, pero ya podía antes, o sea... Claro, claro, yo he sudado las teorías, yo me he quedado con lo que he jugado al juego y cuando salió el remake y tal, las charlas que hice con varias personas. Pero vaya que, indistintamente, o sea... Lo que sea que ocurra en el 7 Remake va a depender de lo que le apetezca a Nojima ese día. Fuera de coñas. No buscan ninguna coherencia. Buscan únicamente generar impacto. También os digo, el 7 Remake realmente es una secuela. Con lo cual, da igual. Todo lo que supuestamente pasa en el remake ya ha pasado. Y Ares está intentando evitarlo. Es la teoría más tal. O por lo menos era la que en su momento se manejaba. Entonces... No sé. Ya veremos. De momento, joder, la conversación que tiene Cloud con Aeris fuera de su casa por la noche y tal, que pasa en circunstancias concretas, ya daba a entender que era una continuación. Que todo lo que estamos viendo es un intento de Sephiroth de replicar los diferentes momentos para que se llegue al mismo final, y por eso te pegas con el destino para evitarlo. Hablo de memoria porque el remake me lo pasé cuando salió y no me acuerdo de prácticamente nada, pero... Siempre quedó como la cosita de que Sephiroth esté intentando que se repita y los dementores, o llámalos X, están intentando evitarlo. Y por eso te pegas con ellos. Para evitar el plan. Y Aeris lo sabe. Entonces, es un poquito lo que tal. Entonces, ¿esto tiene relevancia? Pues yo no se la veo. O sea, no se la veo en el sentido de que es lógico que el Crisis Core es una precuela del 7 original. Es lógico. No del 7 Remake. Pero lo que rompe todo esto, ¿vale? Lo que rompe todo esto es que las cinemáticas de Zack que vemos en el 7 Remake son las del Crisis Core. O sea, han tirado de imágenes de stock, como quien dice, ¿sabes? Entonces, ya veremos si lo cambia o no. Pero el asunto es que lo que se ve de Zack es arrastrando a Cloud, tal, que luego se cruzan. Eso lo hemos visto ya. Igualmente, cuando se cruzan, no hay un contacto físico. Es como si estuvieran en planos distintos, como si hubiera un montaje en paralelo. No sé. Ya veremos. Ya veremos qué pasa. Pero eso, va a hacer lo que quiera. Lo que más le convenga ese día, va a hacerlo. Solo espero y pido y deseo que no hagan un Kingdom Hearts 3 y en un tramo final o batalla final no aparezcan todos de la puta nada y se pongan a luchar contigo espalda a espalda, porque ya lo viví y... De verdad. Está muy guay por la música de... Por los remixes de la música, ¿eh?
Pero espero de verdad que de la puta nada el combate final contra Sephiroth no aparezca Angeal, Genesis, Charmander y Zack. Y Cloud se pegue con él haciendo un omnilátigo. Y espero que no, de verdad. Pido a Dios que no ocurra esto. Lo pido a Dios. Pero... en fin. Ya veremos. Yo lo que creo, la teoría que yo tengo, que puede ser equivocada, por supuestísimo, es que vamos a tener flashbacks de Zack en el Rebirth. Y que por eso va a ser más activo de lo que es en el juego original. Que en el juego original, literalmente, Zack no es nada activo, porque son dos referencias de texto. Entonces, va a ser algún flashback jugable, como lo son las diferentes partes en las que en el 6, en el 9 o en cualquier otro juego juegas con personajes distintos. Ya está. Es lo que yo creo. Es lo que yo creo.